Pensé que no estaban activos. Buenas noches, once again. El truco dueño de la musa. Yecolán. Dimitri, el Dimitri baby. Y él me dice, okay, yo no el puedo... El invitado de la noche. Yo no puedo decirlo calladito, no me cuesta, de verdad. Eso es una cuestión que es de familia. Oye, que no sería lo mismo decir, Mr. A.K.A., ok, que dice Mr. A.K.A. Mano, por ahí tengo unas notas de voz que la ponen loquísima. Mr. A.K.A., ok. Escúchame, que digas cualquier cosa. Te voy a soltar una lanta de que digas cualquier cosa. Ah, Rolé flow, mano. ¿Qué es lo que es ese flow, vale? Oye, mano, la locura de aquel hombre Jimi Hendrix. No hay una Jimi Hendrix para adelante, ¿oíste? Oye, y eso que no me traje por ahí la guitarra eléctrica. Bueno, lo trajo Guillermito. Ahorita me la presta. Así me gusta. Coño, por lo menos flow, Guillermito, el hombre sendo flow. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pero aquí andamos. Bueno, nada, estamos en la Casa Reca. Toda esa gente que está ahí activa, suscribiéndose al canal. Así que, bueno, nada, vamos a estar por aquí gozando una ola sin B. Denle a la campanita, que no le dan a la campanita. Y con la campanita es que les llega el aviso de Epa, mano. ¿Dónde de subió un podcast? Mira, lo está curando. Nunca habíamos hablado de que le dieran a la... Dale a la campanita. Venga, cuenta que le estoy llegando seguimiento a la vuelta, hermano. Te estoy diciendo. Bueno, yo me suscribí. No le he dado la, no le he dado deja a la campanita. Hay que ver. Busquen el teléfono. Busquen el teléfono para ver si se suscribió en verdad. Ay. No, venimos con una de prender la campanita. Se está cagando. Ya por ahí se fue. Ya por ahí se fue. De hecho, suscríbanse, campanita para que le llegue la notificación. La campanita, Casa Rec en campanita. YouTube. La Casa.rec en Instagram. Truco de la Musa en Instagram. TM3 Música. Yecolanda. A ver, esta es la parte más difícil. Yecolanda, lo pone loco. Tengo que dar mis redes sociales. Explícate, por favor. @OKTGB, @OKAATGB de burro. Ok. Anotaron, ¿verdad? TGB. Cuando ustedes creo que ponen ahí. ¿Cómo que se dice? Ponen el generador de caracteres. El generador de caracteres. Ahí va a salir. Aquí vamos a probar quién está editando este video. Marico, ¿qué es TGB, man? ¿Quién será el editor de esto? Aquí vamos a probar. Si esto no sale aquí abajo. Aquí. Ay, chamo. Iba a salir, chamo. Me mandan el correo de ese hombre. Yo se lo mando ahí escrito. ¿Qué es TGB, man? TGB, lo que pasa es que yo, bueno, antes formaba parte de una agrupación que se llamaban Los Chicos de Oro y The Golden Boy eran las siglas en inglés. Boys. Entonces era como que, ¿sabes? El tributo del grupo anterior, entonces por eso ese poco de siglas ahí, la gente se confunde. The Golden Pero Boy. Síganme, @OKTGB. Bailan y todo. Pónchale, mira, yo me la daba y que de Chris Brown y ay. Papi, yo sé, mira, por eso pregunto, porque... Yo, uno tiene rato haciendo música y viendo a los convies que están por ahí. No, mano, pero ya pero eso. Flow, coreografía, todo así. No, pero no, le no. Tenemos miedo a eso. No, ese punto tampoco es... Claro, no ese flow, broma, eso fue Chayanne, no, claro, no. No, Chayanne, no, vale, ¿qué es eso? Mano, ya va, no se metan con Chayanne. No, pero es que tampoco me la coreografía porque doble filo, hijo de la calle, no sé cómo todo. Está bien, es que está brutal, pero es que, marico, o sea, los hermanos tú te imaginas Chayanne, flow, no. No, sí, bueno, claro, yo no tengo mano, que, okay. Bueno, no, yo, vale, verdad, yo, me imagino, verdad, yo no tengo nada en contra de Chayanne. Chayanne, mi mamá te quiere mucho. No, tampoco, la mía también te quiere. La mamá de todo. Es más, yo te quiero mucho también, hermano. Yo también pero no, vale, ese flow no. Lo que pasa es que nosotros, bueno, también tuvimos que hacer en reality, broma. Entonces, cuando eres parte de una agrupación de que estás luchando como que por entrar en la parte comercial, digámoslo así. Le lanza con todos todas las armas que tenga. Claro, tiene que lanzarle con todos los Jerry. Bueno, nos lanzamos ahí los pasitos, todo choreto, pero estamos en la onda. Pero a mí me gusta eso, yo me lo vacilo. Eso no está, esto está en YouTube. ¿Cómo? ¿Eso está en YouTube? Lastimosamente, sí. Lastimosamente, sí. No, pero pueden vacilárselo. Bueno, son ciclos, son etapas. Ahorita ya no bailamos mucho. Y llegaron tenemos peores cosas que avergonzarnos. ¿Y llegaron a tocar en concierto eso? O sea, ese claro, flow vale, y todo. Claro, nosotros estuvimos en reality, estuvimos en el, nosotros fuimos... ¿Sabes la segunda? ¿Sabes qué tal? La cuestión está de Generación S. Sí. De ahí salió Chino Nacho ese porque, bueno, la segunda generación participamos nosotros. Y bueno, nos ponían retos, coreografía, la cosa. Y yo como me la daba de Chris. Pero bueno, yo era el cross. Ese O. Ustedes fueron de la generación O. ¿Cómo? Después de la S viene la O. Verga, esa estuvo buenísima. No lo voy a pensar de esa manera. Lo de... Yo imagino que le dije. Lo peor es que lo vi pensando y lo empezó de la... A ver, claro, el editor pone un sonido como que... Ahí está, ¿viste? Pero bueno, tuvo bueno el chiste. Editor, ¿no? Yo hago lo que puedo. No, ¿sabes lo que puedo? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque lo de... Como es el concierto, obviamente, pues... Bueno, que es un flow diferente. Yo nunca he hecho eso. Siempre he cantado en el mismo formato del DJ respeto. Y el micro aquí inalámbrico. Pero y Dimitri tal. Se lanza su pero paso también. Flow. Te he visto, ah, Dimitri. No, pero esos son los reggaetón. Ah, bueno, ¿viste? No, yo eso respeto. Eso también es una coreografía. Son otro flow. Claro, no lo dudes. Es parte de los efectos especiales, mano. Todas las películas lo tienen especiales. Y cada quien tiene que tener su película armada. Yo respeto mucho a los panitas que hacen eso porque de pan es que hay, primero hay que tener unas condiciones físicas en la madre.
Yo soy como muchos hermanos que lo ves cantando y están con los ojos cerrados. A veces soy yo. A mí me gusta que lo que yo grabé se escuche así tal cual en el show. Entonces es mentira que voy a estar pendiente y que está bailando. Yo tengo confianza que le gusta ponerse lente. ¿Cómo? Lente para poder cantar con sus ojos cerrados. Ah, claro. Claro, bueno, sí, todo trompe es válido. Yo por lo menos ahorita, bueno, tengo otra etapa en mi carrera que ando pendiente como que del canto, de lo que es la entonación. Entonces uno se enfoca como que, o te enfocas en una cosa o te enfocas en otra, y de verdad lo que se enfocan en las dos le echan bola en la maceta porque no me veo haciendo eso a tal altura. Demasiado. Échale mucha bola. Bueno, no, pero yo creo que es parte de un artista también muy completo. Es como tú, por ejemplo, que también te produces y cantas. Imagíname bailando. Y te compone, y te viene, y te mejequea también. Claro, el coreógrafo bailaría. Está complicado. Pero, sí, de hecho, con esas poquitas cosas que hago, a veces me vuelvo loco. Imagínate buscando una coreografía mientras estoy produciendo una canción, escribiendo para otra y paso haciendo una animación. Eso está lo que dice. Si licuar una salsa con unos espaguetis, freír unos plátanos y ver la pasta para que no se pegue una ¿Se te quema los plátanos o se te pega la pasta? No, definitivamente no. De verdad, respeto mucho a los manitas que hacen eso, pero bueno, ya nos pondremos en esa. Tendremos Yeco, Truco y yo haciendo una coreografía para el próximo podcast, no para este. Para Guanilí, era la de Guanilí. Para OnlyFans, para OnlyFans de Randy, que lo abrimos todavía. Ah, ¿verdad? Ya le conseguiste el nombre, yo estoy haciendo una encuesta. El malandro erótico. No, te lo tienes que estar jodiendo. ¿Cómo que el malandro erótico? Vale. Bueno, a mí en estos días me pidieron el mío. Escucha este. Y que el malandro erótico. Me pidieron el mío. ¿Tienes OnlyFans? Y yo, no, ¿qué es eso? ¿Te preguntaron en serio? Qué loco. No, lo que pasa es que el OnlyFans no es un... Claro, no es exclusivamente para contenido sexual. Claro. Cada artista o cada artesano, alguien que venda su arte o expresión X, puede ponerla en un espacio donde por suscripción van a tener la oportunidad de vacilarse. ¿Hay algún artista venezolano ahorita que tenga Patreon? Bueno, los artistas, cantantes. Ya, primero dime qué es eso. Es otro como OnlyFans. Es como OnlyFans. Pero es que eso pueden tener contenido exclusivo. Es que es una broma para tener. O sea, tú tienes normalmente lo que hacen, ¿no? Tienes un contenido que es disponible para todo público. Y tienes otro contenido que es pagando, que es exclusivo de la. ¿Pipi afuera? Exacto, por ejemplo. ¿Qué podría vender? ¿Qué podría vender yo? Un OnlyFans, un pan. ¿Cómo es que es Patreon? Escúchame, podría vender el concierto desnudo. Claro, exacto. Ya él tiene una idea. Ya él tiene una idea, hermano. Te estoy hablando con razón. Yo ando preguntándole el concierto desnudo. Yo entro por la buena, pero ya el hermano soltó el plan. Claro, la idea es que si de verdad está vendiendo tanto el OnlyFans, las mujeres en pelota, mi padre. Está claro que este es como el quinto podcast en que Truco habla de esto. Ya, pero por lo menos escúchame, que yo estoy haciendo el coro, por eso estoy diciendo. Que se lance el concierto. Claro, chamo, escúchame, yo lo voy a producir, voy a ganar dinero también, claro. Venga, vamos vieja, a hacer el concierto. Así que me gusta. El concierto de nuevo, ¿estás loco? Mi casa en la lagunita. No, yo tengo que ponerme a pensar para ver qué contenido podría vender ahí que no sea de ese tipo. Pero tengo que pensarlo, no creo que me abra una. Bueno, ustedes tienen una canción juntos, el featuring ya está ahí en el concierto del hermano, ¿sabes? Pero que también se pueden hacer cosas como eso, o sea, si de repente. Claro, claro, es cualquier ejemplo, contenido. Yo tengo cualquier un tema que no está disponible en ningún lado y yo puedo abrirme un. En un solo uno de esos. En un Patreon. Un solo fan para que no suene tan puto. Porque, claro, pues, sí, porque la gente es pana. La gente tú dices OnlyFans, entonces. Automáticamente te desnuda. Entonces hay que cambiarle algo el nombre para que la gente no lo vea de esa manera. En OnlyFans. Pero yo puedo. Le voy a ver piripito. Me imagino la gente pensando. Hasta yo sé lo que acá es hacer música. Entonces yo puedo hacer eso. O sea, de repente, no sé, hay como que... Un concierto especial solo para... O sea, también es una plataforma como de live stream. Para que pague tú. No, a lo mejor no lo transmite en vivo, pero puedes colgar un material que solamente puede verlo quien paga la suscripción, que cuesta lo que tú. Y la suscripción es mensual. O sea, la broma de eso es que tienes que estar... $5 mensuales. Generando contenido todo el tiempo porque si no te quedas sin gente ahí. Bueno, y no, todos tan, pagan su membresía y todos no son felices. No está tan malo, o sea, papi, yo no entiendo. Porque epa, gente... asesoramientos a la orden. En serio, no está tan malo, o sea, está de pensarlo. Yo vi a Taiga en estos días que tiene también un OnlyFans, la gente lo anda criticando y broma. Y es que Taiga producía pornografía antes de ser rapero famoso. Entonces él chambeaba como que con una cuestión de esa. Eso y no ahorita, obviamente, si está en un OnlyFans, es con sus mujeres con sus culos al aire. Qué bien, Taiga. Una loquerona. Bueno, qué sacrificio el tuyo, ¿vale? Yo te comprendo, pobre hombre. Mira, la supa sé, bueno, hay que admirarlo también. Mira, escúchame una vaina, bro. Marico, qué locura. ¿Qué pasa? Escúchame algo. Ahorita en la música, lo que vas a sacar ahorita, yo te sigo y veo que siempre sueltas música cada rato. Realmente sueltas burda de música y música buena, que siempre te lo he dicho. Gracias. ¿A dónde vas ahorita en este proceso nuevo con tu música nueva que no hay conciertos? Eso, todavía no hay conciertos, no hay...
a quien cantarle en las plazas, ni el claro. flow que nos lanzamos. Seguimos con la vía del internet. ¿Qué es lo que está planeando Capa eso? O sea, tienes un plan ahí como que, ok, está bien, si suelto los videos, pero entonces vamos a seguir aquí encerrados, claro. entonces... Coño, ¿cómo hago para fluir con mi cantera en vivo? ¿Qué tienes para eso? No, bueno, ahorita con lo que estábamos hablando del OnlyFans, estoy pensándolo. Muy ya aparte con los OnlyFans ya te no, no, resolvimos. No, bueno, eso, ahora lo con eso. Hablamos, claro que yo, sí, chamo. Yo relativamente siempre estoy haciendo música, gracias a Dios. Yo, para los que no saben, yo también hago música para otros artistas, compongo, toda la cosa. Sin embargo, ahorita estoy haciendo, pues como dije al principio, estoy más enfocado en lo que es mi parte, digamos, vocal, en ese desarrollo vocal. A mí siempre me ha gustado el R&B. Entonces, obviamente, esa música tampoco no es una música tanto de show, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios, hoy en día existen lo que son las plataformas, existen todo este negocio de las plataformas, gracias a Dios, porque obviamente si nos hubiese agarrado todo este rollo de la cuarentena contando con show, imagínate cómo estuviéramos ahorita. Entonces, bueno, ahorita, con el favor de Dios, vengo con un mixtape, a toda esa gente ahí de Instagram. vengo con un mixtape con el favor de Dios. Obviamente, estoy trabajando ahorita más que todo por plataforma. Todo el contenido que he hecho hasta ahora es solamente contenido para Instagram. Yo siempre estoy sacando temas, siempre estoy haciendo cuestiones, claro. pero como estoy preparando lo que es el material, siempre mantengo simplemente a la gente activa simplemente por Instagram, pero pronto van a saber un poquito más de eso, pero básicamente estoy trabajando netamente para lo que son las plataformas de streaming y toda esta cuestión, muy aparte del trabajo como productor que ejecuto en estos momentos. Así mismo. ¿Trabajas más como productor que como cantante? Sí, realmente sí, porque bueno, yo soy una persona que a mí me gusta estar creando todo el tiempo, yo nunca estoy tranquilo, porque siempre ando fusionando cosas, broma, siempre tengo temas. Hay temas, nosotros como cantantes, a veces como compositores, yo sé que ustedes como compositores también tienen eso de que hay temas que ustedes hacen y que ustedes saben que no son para ustedes. Que de repente no lo van a hacer para ustedes, bien sea porque de repente están manejando una estética. Me costó entenderlo. Es que cuesta, realmente cuesta. Y cuando eres rapero, te cuesta muchísimo más. Porque uno, o sea, cuando tú vienes de una etapa de rapero, de plaza, de freestyle, de que haces tus temas y bromas, siempre la cuestión está ese ego de que yo hago mis cosas para exacto, mí. Exacto, exacto. ¿Sí me estás entendiendo? No me gustaría que nadie me escriba un coro, no quiero que nadie me muestre una canción rapero, de no sé qué. Que se considera rapero. Exactamente. Entonces, cuando tú vienes de eso, te cuesta entender toda esta parte de lo que la gente le llama negocio, pero es que realmente sigue siendo el mismo arte, ¿me entiendes? Simplemente estás creando. Si tu trabajo es como tal crear, no importa para quién crees. Estás creando. Claro, estás creando y punto. Entonces yo, por ejemplo, yo siempre estoy haciendo, mira, yo he hecho hasta, he trabajado con salseros, mi familia es campesina, he trabajado con gente que hace alpa, cuatro y maraca, ¿me entiendes? Entonces yo nunca estoy tranquilo por ese lado. Obviamente es lo que más me consume tiempo. Ahorita estoy en el mundo de la ilustración, de la animación, vuelvo y te repito. Es algo que yo siempre he hecho, pero que nunca lo había visto como que, bueno, vamos negocio. A sacarle provecho a esto. ¿Sí me estás entendiendo? En estos tiempos de cuarentena, realmente yo nunca pensé que fuera así, pero en estos tiempos de cuarentena es lo que más me ha sacado la pata del barro, como hablamos nosotros coloquialmente. Entonces, realmente mi trabajo es crear, ¿me entiendes? Yo desde cualquier punto. Desde cualquier punto crear, porque uno es simplemente artista. Si lo que te hace sentir bien es crear, crea, no importa para quién lo haga, obviamente, protégete, protege tus cosas, protege tus creaciones, pero de una u otra manera estás creando. Y realmente uno lo que se siente bien es con el hecho de crear, más allá de lo que lleguen tus creaciones, lo bonito del arte está en lo que sientes al momento de crear. Mira acá, una cosa, sabes que en tu música, y creo que esto lo hemos hablado antes, por lo menos las armonías que tú haces a nivel vocal, son armonías que se sienten ancestrales, ¿estás claro? O sea, se sienten muy venezolanas. No son pop. Pero no son, sí, no son pop. Son de, las puedes de otro llevar lado. Y convertirlas, pero vienen desde donde los muertos de uno. Exacto, total. De los ancestros, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. De hecho, pero eso lo, o sea, ¿cómo llegaste a ese punto donde estás ahorita que nosotros como productores, músicos, podemos identificar ese tipo de cosas? Claro. O sea, ¿cómo llegaste a tener esa fusión? Mira, yo lo identifico. Es como tú dices, yo lo identifico. Pero si tú me, o sea, yo no sabría cómo darte una respuesta desde dónde lo saqué, ¿sí me entiendes? Porque yo siempre claro. he escuchado todo tipo de música y, o sea, yo identifico cosas en cada música que de repente me llaman la atención. De alguna manera trato de darle una fusión con respecto a lo que hago, ¿sí me entiendes? Pero de hecho a mí la gente a veces también me pregunta, ¿qué es la música que haces tú? Y no sé ni qué responderle, ¿me entiendes? Mira, pero tú rapeas.
Yo comencé rapeando. Yo puedo, o sea, pues sí, soy un rap. Entre tantas cosas, un rapero también. Rapero. Pudiera decirlo así. Lo que pasa es que decir que uno es un rapero es como decir ahorita que uno es chavista. No, vale, no. Mira, yo difiero eso. Eso no puede ser así. Yo difiero eso. Eso está bandera. No, es que yo. Ey, es una responsabilidad que hay que saber asumir. Exactamente. Yo soy el rapero. Exactamente. Porque no. Mira. Escúchame también allá. Tu palabra por delante también es una vaina de. Ya va, cuando usted comienza rapeando y después canta, tienes una métrica que es brutal, que los que nada más cantan y después quieren rapear, no la van a conseguir jamás. Quería aclarar claro, eso. Claro, exactamente. Ser rapero, es importante. Digo, claro. Ser rapero, saber rapear, claro. Es una de las vainas que a mucha gente le cuesta una bola y para claro. Nosotros es, sabemos rapear. Es natural. Claro, lo que pasa es que yo digo que nosotros es algo, poder rapear, ¿me entiendes? Eso es algo que tiene que ver mucho con la personalidad, marico. Entonces, por eso es que yo admiro demasiado a los raperos. Y yo admiro tanto a los raperos que al tú decirme a mí, ¿tú te consideras rapero? A veces siento que un rapero se pudiera hasta sentir hay que cara, hay que ¿qué rapero va a estar haciendo tú? Exacto. ¿Sí no, me estás entendiendo? No, ahí es donde yo pienso. Claro. Los artistas somos nosotros, mi compadre. Los artistas somos nosotros. Claro. Pero, vale. O sea, de una manera, acuérdate que hay una ideología, pues. Claro. Yo un estilo de vida en todo eso, lo que es el rap y toda la cuestión. Yo nunca, o sea, yo comencé rapeando. Admiré a todos los raperos de mi país, de otros países, pero yo dije, yo no voy a llegar a los 40 años rapeando. Yo no me veo con 40 años y rapeando. Claro. Yo siempre quise hacer algo más porque yo siempre vuelvo y te repito, lo mío siempre fue crear melodía, crear esto, crear lo otro. Entonces yo decí que no puedo decir que soy rapero como tal. ¿Sí me estás entendiendo? Pero eso que tú dices acerca de los que rapean y después emprenden a cantar, que es mi caso, a los que cantan que después quieren rapear, eso es algo que yo digo que tiene que ver más, mucho más con la personalidad. Hey. ¿Sí me entiendes? Eso es algo más importante. Eso es como cuando de repente le hace un tema, te lo digo porque yo hago temas también para otros artistas, entonces ellos vienen y que créame un chanteo. Yo te lo puedo crear. Y va a sonar, yo te voy a hacer algo, cártelo. Pero no va a quedar criminal. Pero te recho que no le puedes poner el sentimiento de él. Exactamente, no le meter, ¿me entiendes? Flow. En cambio, cuando es una entonación, sí, yo te puedo hacer do, re, mi, fa, so, y tú. Consigue. Pero es algo que tiene que ver mucho con la personalidad y eso es algo que tiene que conseguir cada quien. Bien sea que comience como rapero, comience como comience, eso es algo que tiene que ver con la personalidad. Si no la tienes en el momento, mano, quédate cantando, vas a hacer melodías bonitas, pero hasta ahí. Mano, ¿cuánto lleva dando una explicación de si es rapero o no? Mano, sí, es lo que uno tardaría explicando por qué uno es como es, mano. Claro. Mano, es verdad, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Yo no podría decir que soy rapero cuando hay raperos que dentro de la ideología del rapero realmente lo son. Pero yo también canto, o sea, a mí también me gusta la armonía, me gusta la melodía, pero yo sí me considero rapero. No, pero lo que te digo es que por mi método, por la manera. O el saber rapear es uno de los recursos que tú obtienes cuando ya haces música más comercial, por ejemplo. Claro. O sea, te lo digo desde mi punto de vista, cuando yo comencé rapeando también. Y cuando me puse a cantar y toda la vuelta hacia ya otro flow, obviamente me conseguí de una manera diferente en el estudio. Pero el saber rapear primero hizo que desarrollara el que los chanteos los puedo tirar un poco más agresivo de lo que lo haría un cantante netamente, ¿me entiendes? Porque en las métricas, cuando escribes la música y la pones ahí sobre el beat, básicamente la métrica del rapero es la que siempre manda, ¿me entiendes? Va para adelante. Entonces, es una vaina de que el que tiene el don de rapear, fino, porque cuando también canta, la añadidura de o la unión de ambas es la que hace flow, que tú dices, ok, ya entiendo, este también rapea, por eso es que el flow es... Claro, y ahí es donde, vuelvo y te repito, ahí es donde hago énfasis en lo de la personalidad. Porque es algo, porque fíjate, de hecho, hasta toda esta onda del género urbano, hasta cambió la manera de hasta de los profesores de canto, de ver el canto. ¿Sí me estás entendiendo? Porque, por ejemplo, todo cambió, antes habían técnicas y todo, y te decían, respira de esta manera y broma, todo eso se rompió. Toda esa barrera se rompieron, todas esas reglas se rompieron cuando vino la onda del rapero, porque ya el rapero ni siquiera es una cuestión de que mira, vas a agarrar aire en tal lado, no, tienes que tener unos pulmones, hijo, a super HP para de repente hacer esto. Entonces ya el profesor de canto te va a decir, no, mira, respira de esta manera. No, papi, tienes que tener los pulmones locos por alguna razón que desconozco, él lo puede hacer y tú no. Así mismo. Entrompongo suena, yo quiero verte desnuda. Exacto. Y el entrompongo ahí para arriba, una loquera, está claro. Y tú dices, y el profesor de canto puede decir, no, ya, pero es que esto no era así, los del reggaetón cambiaron todo. Claro. Que es lo que el punto, es como que la vuelta de la música urbana cambió tanto hasta los registros y la forma de cantar y hacer la música,
Que supongo que entonces ahora los por supuesto, cualquier profesores profesor están de en canto, otro flow, cualquier ¿sí? profesor de canto con el que se hubiese topado va a decir lo que estás gritando. Es lo que se está cayendo. Pero para ti, en el estudio suena fino y en la discoteca suena mejor. Entonces ahí es donde se rompieron todas esas barreras. Corsa más todavía. Exactamente. ¿Qué entonces, es con la que te estoy diciendo de dónde está el teléfono? Ahí el día no hay el teléfono por ahí. Entonces ahí es donde te hablo de la personalidad, ¿me entiendes? Sí, o sea, claro. Y ahí lo que te ganan es de personalidad, ni siquiera de canto. Sí, es de personal. No, claro. Bueno, pero justamente el rapero muchas veces gana, siempre tiene que ganar de personalidad. Normalmente claro. Los raperos, y es una cuestión que se ve hasta en el norte, cuando tú ves a un rapero de esos famosos cantando en vivo, lo que hace es caerse a grito. O sea, la técnica de la entonación, de la proyección, claro. De la respiración sobre la tarima y tal, normalmente no la domina. Solo domina un Chris Brown que canta. Claro. Claro. Pero la mayoría de los raperos que solamente se dedican a rapear, a rimar una tras otra, tienen ese detalle que no conocen la técnica. Y no es algo que se vean solo en el rap. Muchas músicas, hay gente que simplemente es empírica, ¿vale? Que le nace hacer su música y le suena sabroso, claro. Pero no hay técnica. Uh-huh. En vivo, que bueno, es como el llegadero, nuestra razón de ser. El llegadero del arte, de la música, de la creación de la música. Tú, uno tiene que convertir la música desde lo que uno sacó en el estudio hasta lo que quiere llevar, hasta la manera en que se la va a llevar la gente. Por supuesto. Hay que, de por sí en estos días vimos un concierto aquí donde había un arreglo en teclas que hacía todo. Isaac se llama el hermano. Isaac. Saludos al hermano Isaac Cariasco, creo que se pronuncia su apellido. Que la creo. El nivel de control de los breaks, de los cortes y la vaina, claro. Todo lo tenía él en el teclado. Imagínate y el nivel. Tener controlado toda la vaina logra que la gente se pare y se siente en el momento que yo claro. Diga con esas teclas. Claro, claro. Can, can, can. Eso. En vivo, ¿qué es lo que más te gusta hacer como para lograr ese tipo de conexión? Claro, mira, yo pensando en vivo, o sea, yo siempre todos mis temas, desde el momento que yo estoy en el estudio, yo lo estoy pensando en vivo. Así yo lo vaya a hacer simplemente para las plataformas, simplemente para Instagram, yo lo estoy pensando. Siempre lo estoy pensando en qué puede hacer la gente conmigo en el show. En estos días me lo dijiste. ¿Me entiendes? Claro. De hecho, te lo he dicho varias veces claro. Cuando estamos en el estudio. Porque realmente es la gente la que va a hacer la chamba en vivo. El tema puede estar muy bueno, el tema puede ser el mejor de los pero temas. Pero si no hace que la gente reaccione. Pero si tú no invitas en cada tema, de manera, ¿cómo se dice? Sugestiva. Invita a la gente. De manera implícita. Exactamente. A que la gente haga algo contigo en el tema se va a quedar ahí. Bien, y sí, ya. Claro. Exactamente. Entonces, por eso es que eso también cambió mucho las tendencias de las composiciones y todas esas cosas. Antes los cantantes simplemente pensaban en bueno, yo voy a lucirme en esta canción, todo el mundo va a escuchar mi voz. ¿Me entiendes? Pero eso era los cantantes de antes. Hoy en día un cantante sale con esos parámetros. Exacto. Hoy en día un cantante sale con esos parámetros y se va a quedar ahí. Porque no está, o sea, no hay nada con la que la gente te pueda acompañar. Simplemente estás tú luciéndote, haciendo de lo tuyo. Y la gente ahorita, a todo este rollo de las redes sociales, le han dado mucha cabida al tú a tú con la gente. ¿Eso es positivo o es negativo? Mira, es positivo en cierta parte. ¿Por qué? Es positivo porque la gente se siente incluida. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. O sea, cualquier chamo... Más cercano. A cualquier chamo ahorita se siente con la posibilidad de lograr lo que lograste tú, de lo que lograste tú como truco, de lo que logró fulano, porque de alguna manera no es que es fácil, no es que todo el mundo puede hacerlo, pero ellos, de repente tú tuviste pocas herramientas que tienen un chamo ahorita en su casa. Antes la gente veía la cuestión como que, verga, voy a visitar un estudio. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ese poco de consola, ese poco de mamá, no, eso no es por ahorita, eso no es para mí. Claro, voy a trabajar bañilería. Normal, claro. ¿Me entiendes? Ahorita eso es la posibilidad. ¿Qué es lo contraproducente de eso? Que ya la gente no está pendiente de hacer arte, sino está pendiente de hacer producto. Entonces, negocio. Exactamente. Todo entretenimiento. Entonces es la otra parte. Entonces, ¿qué? Yo me voy al estudio, por lo menos ahorita, lo dijo Calle 3 una vez, y bueno, lo reitero, de que ahorita tú puedes hacer un tema comercial en media hora, ¿no? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué? Claro, porque tú estás pensando es en la gente. Tú estás pensando es que, bueno, este corito lo puede repetir la gente conmigo, se le va a quedar, es pegajoso, se lo muestra a cuatro personas le gustó, se le quedó, sí, el tema va a funcionar. Sí, sí. El tema no me gusta, pero vamos a salir con ese tema ahorita. ¿Y eso está bien? Vuelvo y te repito,
Depende de lo que estés buscando. Porque si tú lo que quieres es hacer arte, si tú te sientes bien haciendo arte, tú haces tu arte y punto. Caemos en la subjetividad, pues. Bueno, claro. Pero yo creo que el arte es el arte. Pero también, o sea, también la broma de las redes sociales contra el tema que estás haciendo. Que sabes, yo creo que ahorita en las redes sociales hay muchas maneras en que un artista se puede perder, digamos que no ser visible. O sea, porque tienes a los monstruos que con eso no vas a competir. Claro. Tienes a los medios que, bueno, digamos que puedes estar ahí. Y tienes a los pequeños. Los que están contigo, claro. Que son millones. Claro, claro. Entonces, los artistas pequeños, una manera que tienen de llegarle directamente a alguien es cuando alguien los ve en vivo. Claro. Que es en la manera, o sea, ese es el momento en que tienes que impresionar más que todo el mundo, porque es cuando los tienes ahí. Para que agarren el teléfono y claro, seguir, exacto, suscribirme. Exacto, exacto. Ay, no. Entonces, es eso también, pues, que si trabajas bien el show en vivo, es probable que te lo retribuya también en redes sociales. Yo digo que hay mucha, hay mucha relatividad en todo eso, porque yo siento, sí, en realidad todo es relativo. O sea, siento que depende también de lo que estás buscando, ¿no? Porque... O sea, depende de las necesidades de cada ser humano. Exactamente, depende de lo que estés buscando con lo que estás haciendo. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, ahorita la industria, el sistema, le ha inyectado a los chamos de que tú tienes que ser famoso para vivir de la música. Claro, claro. ¿Me entiendes? Esa es la mente que tiene cada chamo ahorita. Si no soy famoso, no voy a comer la música. Pero piensan preciso. Pero eso es mentira. Famoso. Es diferente a vivir, okay, de tú la puedes música. Vivir de la música. Ni siquiera es necesario sin ser famoso. Claro, tú puedes vivir de la música sin ser visible, digamos. Exactamente. Sí, esa es la palabra. Ahí está el clavo. Depende también de la manera en que hagas la música. Porque el que produce podría ser totalmente invisible y vivir, claro, de la música. Por eso, el que escribe podría ser totalmente invisible y vivir de el la música. El manager puede vivir de la música y nunca no, sale. Escúchame, aparte, pero yo creo que eso se va compensando, Randy. Disculpa tu palabra, porque la vuelta es que yo me di cuenta en estos días también, como que yo analizando cosas de componiéndole música a otra gente y haciendo mis vueltas de la música. Y me di cuenta que es que realmente... O sea, a pesar de que tú puedas hacer una canción de reggaetón o puedas hacer una canción que de repente no es para ti, la vendes, o si es para ti, pero es para el baile y eso, no te desconecta totalmente del lado artístico. Porque hay momentos en que, ok, tú estás trabajando, estás haciendo mil cosas y montas los reggaetones porque dices, se me ocurre este flow, voy a montar esto. Claro. Bien, zumba, lo montas, tienes eso ahí, sabes que suena bien. Claro. Pero hay un momento en que de repente llegas y te sientas y dices, no, ya, ¿sabes qué? Tengo un sentimiento así asado y quiero escribir una canción de una melancolía y vienes y lanzas una canción de melancolía y ahí sí tiras el sentimiento entero sobre el beat, claro. Y ahí está de vuelta tu parte artística, claro. Si es que la otra deja de serlo por algún motivo, llamar de que hacer la música comercial o hacer, claro, el resto, que no es un sentimiento tan de me voy a clavar el puñal en el pecho, no, o algo propio, por el estilo, claro, pero también es un sentimiento, porque cuando tú te sientes alegre y quieres rumbear, es un sentimiento de rumba, pero lo sigue siendo. No, claro, pero a veces, ¿entiendes? no es que tienes una rumba en el coco o en el corazón. A veces es que necesitas escribir una canción de una, claro, rumba. Pero es lo que te digo, claro que claro. Hay otras cosas que si se salen, que son como cosas que a la gente se le ha metido, de gente arte, que es floja, o sea, gente que es floja. Pero lo que pase por un proceso creativo es arte, simplemente que, exacto, lo estás haciendo más porque tienes que hacerlo. Exacto. Entonces ahí es donde se va como que esa canción comercial es para la que tienes que hacer, y entonces la otra que te digo es la de necesito hacerla y, claro, voy a hacerla porque ya esto pero es algo. Pero puede haber un intermedio también entre las dos. O sea, puede ser que tú pienses una canción de una manera, que es tu sentimiento, que estás pegando. No, y que también la construyas para que sea comercial. No, claro. No, disculpa, escúchame lo que, claro, le voy a decir. Entre gustos y colores no ha escrito nadie en absoluto. O sea, 1500 formas y maneras. Los procesos, claro, creativos, claro, son, claro, individuos, claro, son, claro, netamente individuales. De por y, sí. Y se convierte en, ya, o sea, llega un momento, disculpa que te interrumpa, truco. Llega un momento que ya se convierte hasta en una ciencia, ¿no? Claro, exacto. O sea, porque, o sea, por lo menos ahorita tú tienes que estudiar. Tiene que sacarle lo que está hablando su... ahorita. Si tú eres un artista que en verdad ama hacer arte, pero de alguna manera vives de crear para, claro, otros y para... Uh-huh. Entonces, llega un momento donde tú tienes que encontrar una fórmula entre fusionar el verdadero arte y de ese arte sacar un buen producto. Claro. Un artesano comienzas a hacer. Entiende. Entonces, claro, ahí termina siendo una esencia. Vuelvo y te repito, es a lo que llegan pocos. Realmente, claro, claro. Por eso es que hay gente que de repente, yo siempre he dicho, cualquiera te graba, pero no todo el mundo te produce. ¿Qué es lo que, claro, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahorita? De repente hay artistas que quieren cambiar ahorita su esencia porque, bueno, quieren entrar en la ola, pero de alguna manera no vayan como porque tienen una esencia propia que ya no vayan como cambiarla. Eso es trabajo de tu productor. Personalmente. ¿Me entiendes? Tu productor tiene que, de tanto tiempo contigo, tiene que saber qué es lo que sirve para ti, qué es lo que no sirve. Tú tienes tu Hadley que de repente, ¿cómo podemos usar eso? Pero a la onda de ahorita, entonces se convierte en una ciencia, no, 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 o sea, no es fácil. No puedo ni siquiera explicarlo,
pero de alguna manera es que tu arte no deje de ser arte, pero que al final mantengas el producto, porque de una u otra manera es sí, un sí, negocio. Sí, es que te digo, puedes claro. estar equilibrado, puedes tener claro, ambos. Equilibrado, porque... equilibrado. Bien. Bueno, bueno. Siempre el muy arte... Intensa, el... ¿no? La cuestión. No. Yo me metí en el papel. Pero, digo, yo, te, como yo te digo porque es que yo... pensaba que me habían sonado. No, yo te digo porque es que yo creo que... no vale elevado. No, yo digo... Yo hablo de esos temas en artistas como Oka porque yo sé que nosotros nos debemos a un sentimiento, a una inspiración. ¿Qué inspira a un artista como Oka? Mano, mira, yo vengo del monte. Okay. Y yo creo que eso responde la pregunta que me hiciste ahora que no te la respondí. Yo voy para allá. Claro, realmente lo mío es monte negro. O sea, yo vengo a Comar el Todo y toda mi familia es campesina. Claro, yo no conozco más nada que no sea monte, en el buen sentido de la palabra. Todos los sentidos de la palabra son buenísimos. Sí, vale. Entonces, yo, por ejemplo, yo no sé, yo iba para los velorios de Cruz con mi mamá, ¿sabes? Que es un velorio de Cruz donde cantan Folía. Claro, y es, claro. Entonces, de alguna manera eso te nutre, ¿me entiendes? Hay esencias que se te quedan. Entonces, de ahí lo de las voces. Exactamente. Claro. Yo creo que de ahí es que viene realmente todo eso. A mí me gusta todo lo que suena a pueblo. Pero, sin embargo, siempre fui de escuchar muchos artistas gringos, melodías gringas. Es que es eso. Es como la mezcla en realidad tuya. Claro. Es como algo muy autóctono venezolano. Yo diría que eso es como una traducción sonora. Tienes claro. una traducción de por lo que te gusta así. Escuchar a lo que eres capaz de reproducir. Exacto. Total. Entonces a veces la gente me dice, que el sonido. Pero es que el sonido es, o sea, ahí donde te hablo de la personalidad. Es algo que tiene que ver mucho con la personalidad, porque tú no puedes, de repente, no, mira, vamos a darle este sonido a tal artista. Tú lo que puedes darle es una pista, ¿no? Cuando mucho. Pero de repente Oka en esa pista no va a sonar como suena de repente, no sé, un Truco, un Gona, ¿me entiendes? Claro, porque todo el mundo tiene su personalidad. Entonces, no es algo, es difícil de explicarlo. Es difícil no, pero es que ahí es cuando ya desarrollas tu propio sonido, que ya es tu esencia de cómo tú le metes. Claro. Que claro. Ya porque lo que tú haces cuando compones para otra gente es básicamente eso, montar flows que sean pegajosos, que tú sabes claro. que en el registro de cualquiera se puede montar. Y le va a sonar fino, porque está hecho para eso. Y que cuesta. Ya tu sonido ya es otra cosa, pues. Cuesta. Una vaina que cuesta porque, claro que cuesta. Por ahí te repito, incluso a mí me ha tocado de repente escribirle a mujeres. Tienes que sacar goticas de esa inspiración de la que siempre vas a tener, pues, pero no siempre la tienes tan dispuesta para todas las cosas. Yo por lo general, yo por lo menos, yo nunca he sido un productor, un artista de portafolio, de que yo voy a tener una cartera ahí de temas. Y te enseño esto. Exactamente. Sí, sabe, no, yo voy a hacer un tema para alguien, lo voy a hacer para fulano y lo estudio, hasta me siento a hablar con él, claro. y hablamos. ¿Cómo y te y sientes? Otro. El tema puede salir de repente en media hora, pero después de 3 horas habré hablado con la persona. Es entonces, verdad. Por claro. lo menos, así, de esa manera yo trabajo. Yo nunca fui un productor tampoco de que, mira, tengo 500 pistas y bueno, agarra una, tampoco. Porque a mí siempre me ha gustado trabajar esencia, ¿sí me entiendes? Entonces, si de repente hago una cartera de pistas, las todas van a sonar como las pistas de YouTube. Claro. Entonces, claro. baja una pista de YouTube. Total. Y me pasas la referencia y yo te hago una pared. Sí, que también no avanzas. ¿No? Dile, o sea, no, porque si no haces todo el proceso creativo, estás más prácticamente repitiendo lo que estás haciendo. Ese es otro rollo. Ese es otro rollo que pasa ahorita de que. De repente está pegado, me pasó burda cuando andaba Farruko pegado con Nena Fichu y esos temas. Mm. De que, bueno, estaba pegado el hombre, pues, y todos los chamitos que te llegaban, obviamente, bueno. Te querían una vaina como era la Farruko. Chama y tal, entonces tú querías ver este chamito, porque vuelvo y te repito, yo siempre he sido mucho de escuchar las voces de los artistas, veo cómo cantan y broma, entonces siempre ando como que, oye, te puede quedar fino algo como esto. No, yo quiero que suene como fulano, que... Yo quiero que suene como Nena Fichu de Farruko. Exactamente. Entonces, a veces que te salgan... Así se ponen, dígame. Quiero que suene como... Yo quiero sonar igualito ahí, sí, fulano. Entonces ahí te viene la parte contraproducente, ¿me entiendes? Que de alguna manera te queda... Aunque tú quieras sonar diferente, cuando es por negocio, terminas entrando en la ola de todo el mundo. Es necesario. Porque tienes que vender. Claro, no puedes andar inventando hamburguesas veganas. Exacto. Donde la gente quiere carne y pollo. Y tienes que vivir de la música y también... Papi, estoy lanzándome mi promo ahí de la Trucocina, las Truqui Burgers. Activo que pronto delivery en tu casa, donde sea que estés. Las Truqui Burgers. 0800. Jamás, un jingle ahí a Truco para que se la venda. Mira, me escucha Oka antes que se me escape que la tenía aquí en la mente. Ahorita te vas a presentar en el live show de la casa. ¿Cómo no? Rico en proteína. Que, bueno, yo te he visto en concierto. Nosotros hemos tocado, una vez salimos de gira con Randy y todo. Oye, ¿cómo y no? Y fuimos hasta Maracaibo.
no sé qué, con el, ¿cómo es que? El autobús iluminado. Con sí. Eso fue en la brutal. Plaza. No, eso fue como en un museo. No, eso fue en la plaza. Porque el del museo, la cuestión es que se cayó. No, tocamos no. igual, yo me lancé. Ah, no, no, nosotros tocamos igual, ¿verdad? Tocamos. Estaba vacío, claro. No había nadie. Cierto. Sé que no es su culpa, pero nos fuimos y nos la criamos y ustedes no nos vieron, nos vieron tres. Muchachos, yo nunca había ido, me pareció brutal y todo el calor. Erga, pega fuerte, pero normal. Normal. Yo andaba como en mi casa, sé cómo andan con Pumare. Mira, escúchame. Iba a lanzar el show en vivo y cuando me pasaste lo de las canciones que íbamos a hacer, vi que estaba malo. Que malo, que es con Gona, la hermana. Ah, pensé que era que estaba malo el show. Es que sí, marico, yo no. Es malo la canción, chamo, por Dios. Okay. Es también no, una locura. Malo. Con el hermano Juan que anda por ahí también. Y cuando fuiste a hacer el video, yo recuerdo que me llegué para donde estabas haciendo tu video y te dije, verga, bro, esa canción es un palazo y en vivo debe ser una loquera. Amén. ¿Y no la cantaron en la canción que no, todavía. La vamos a estrenar en la casa. Es the first time. Diciendo que la Exclusive. Exclusive. Chicos, por Fabiola, por Fabián, por Fabricio. Por Fab. Sí, vale, por todos los fans. Ya empezaste con tu liriqueo de los rollos. Bueno, lanzamos esa cuestión en voz en vivo. Yo de verdad estoy muy emocionado por eso porque, bueno, la cuestión de la cuarentena nos cortó la charanga, pero bueno, nada, está la casa reggae y por eso es que lo vamos a poder hacer. Se prendió ese merenguetón urbano. Así que nada, venimos también con un estrenito por ahí. Exclusivo de la casa, después que lo saque la casa, lo sacamos nosotros. Algo bien gritado. Canciones. Una serie, Iván. Si tenés que hacerte un bar. Sí, con eso nos vamos a hacer chivaris ahí. Chivari, ¿cómo es que es chivari? Chivari. ¿Es chivari o chivari? ¿Qué chivari va? Chivari, como tú quieras, muchachos. ¿Qué chivari? Tenemos MK. Bueno, el chivari, mano, suena bandera, de la nueva granada, el chivari. ¿Qué es eso? Deberíamos hacer una canción que se llama así, chivari. Chivari. ¿Viste? Estamos aquí. Oye, Oka está secuestrado y su esposa no lo sabe todavía, pero se va a quedar aquí secuestrado. En la casa, mano. Cuando ella vea esto, Oka le va a tener que decir, en verdad me quedé en la casa, ve el podcast y cuando salga. Sí, vamos a hacerlo, hermano. Se va a quedar hoy produciendo con nosotros en el estudio. Pero ahí está. No hay forma ni manera. Por ahí está, amigo, tiene moto. Cualquier cosa. Ni que reclame, ni que diga. No, hermano. Discúlpame, pero perdóname. Discúlpame, pero solamente te voy a decir eso, pues. Oka se queda hoy produciendo aquí con nosotros, yo no sé. Discúlpalo. Ahorita, a partir de ahorita lo puedes disculpar. Claro. Me manda un mensaje cuando veas esto. Vacilaste el concierto, toda la experiencia, súper agradable. Lo vamos a tratar como un príncipe. Bueno, ya me dieron agua. Ay, no la dejas descansar, la agüita. Y nos vamos para el concierto, pues, que vamos a hacer para el live show, La Casa Rec. Yeah. Recuerda que nos ayuda con toda esta logística, este aparataje, esta parafernalia. Mía Producciones. Nos ayuda con las cámaras, a coordinar todo, a apretar las tuercas de los trípodes. El Gordo Matías. En paz descanse, que lo perdone. Que lo perdonen también. Tenemos aquí a Anthony, a John. Tenemos, mira, hoy por ahí nos acompaña Wybie, el hermano. Ahí está Gona, que está escondido, pero está aquí vacilando con nosotros. Pero ese no teníamos que decir porque él va a cantar. No. Que va a tocar su cosa. Darwin está en la otra cámara ahí levantando. Guillermo va a tocar la cosa de él. ¿Cómo? Guillermo va a tocar la cosa de la grúa. Tienen que verlo. Como raro. Me encantaría que grabaran de pana a Darwin. Lars en las cámaras también. ¿Dónde está Lars, vale? Está allá. Agarra. No, ya va. No permitamos que eso se cuele. No, escúchame. No lo digas. Lo decimos en el próximo programa. En el próximo programa vamos a contar qué fue. No hay forma de que no pase el próximo programa. Suscríbanse. Gracias, hermano. Ok. En la casa rec. Jekyll Land. Háblale. Dimitri. Háblale, claro. Truco de la musa. En la primera dije que truco. Bebiéndome la de superestrella, man. Tremendo carro, bola.
Recuerden que somos nosotros, el hermano Lucero dirigiendo el equipo, el director técnico. Por allá está el hermano también, David O, en los controles del sonido. Podrían contratarme para una radio. Oye, si va lo que es. Si vamos, le está haciendo lo nombrado. No, y Yendry, que no lo veo hoy, está por allá, mano. Hasta el sueco, ¿viste? Allá está Nari Torniquete. Nari de Torniquete. Claro, el hermano Nalgas, por allá el hermano original. Bueno, mi gente, nos despedimos. Qué divertido este día de hoy, podcast. Estuvo chéverongo. Este me programa gustó. Que, bueno, esperamos vernos tu burribandango de show después de que se acabe esto. Damas y caballeros, good night. La Casa Rey. Yes. Onda, onda, oh, baby, quiero hacerte un bonda. Onda, onda, oh, baby, quiero hacerte un bonda. Darte spanking en medio de todo un bonda. Darte pain en medio de todo un bonda. Mientras no te pueda soltar, baby, oh, déjame hacerte un bonda. Yeah, yeah. Baby, go, go, dame el go, go, y nos vamos tú y yo de fetiche.